Bueno, tengo el detalle de que existen pasajeros en Cochabamba, en la terminal, pasajeros pildoreados que están siendo asistidos por servicios médicos. Tatiana, por favor, acláranos y confírmanos aquello. Se ha llevado una ambulancia en este momento del SAR Bolivia hasta el centro de salud que se tiene justamente habilitado acá en la terminal de buses. Son dos personas que han llegado inconscientes hasta este centro y bueno, ahora se va a conocer el reporte. Dos de ellos habrían consumido incluso bebidas, indican, dentro de un bus y han llegado ellos inconscientes. Ahora uno de ellos está descansando acá y otro justamente va a ser trasladado hasta un centro de salud. Estaba el doctor. Doctor, por favor, si podemos conversar con usted. ¿Han llegado dos pacientes? ¿En qué situación? Bueno, tenemos a dos pacientes. Uno de los pacientes es de sexo masculino, de aproximadamente 32 años de edad. Esta llegó de una provincia de acá de Cochabamba, según indicaba, ¿no? Ya que el paciente se encontraba inconsciente al momento de trasladar lo que es al gabinete médico, ¿no? ¿Qué indican ellos? De que si un paciente refiere que le había invitado uno de sus con el que venía acompañado del lado de su del asiento un vaso de refresco. Y él se consumió casi la mitad, perdiendo lo que es la conciencia. Le robaron su maleta, su equipaje, su celular, o sea, todas sus pertenencias prácticamente, ¿no? Bueno, ¿ahora el otro? El otro es de igual manera, un joven de sexo masculino de 22 años de edad. El señor venía de la ciudad de Santa Cruz aproximadamente. Indica que le han obsequiado lo que es un peel fruit, ¿no? Que estaba cerrado, según indica, ¿no? Y al momento de consumirlo todo, ha perdido la conciencia. Igualmente, le han robado su dinero, su billetera, todas sus pertenencias que tenía, ¿no? Ahora ha llegado a ser Bolivia. ¿Dónde van a ser trasladados? El otro paciente está siendo trasladado lo que es al hospital Cochabamba, según que me refiere. Está porque ha entrado lo que es una bradicardia, ¿no? No sabemos qué cantidad de sustancia ha sido introducida dentro de él. ¿Pero están estables? Este paciente sí está estable, el otro paciente está inestable, ¿no? Por ese motivo se le está llevando a lo que es un hospital de salud universal. ¿Ha seguido esto en la terminal, doctor? Sí, exactamente, vienen por día uno o dos casos, por ejemplo, ¿no? Que vienen por casos de intoxicaciones por benzodiazepinas. ¿Diario? O pildoreados, se puede decir, para que pueda entender mucho mejor. Muchas gracias. Esa es la situación, son dos pacientes entonces, uno está todavía inconsciente, va a ser trasladado hasta el hospital Cochabamba, mientras otro permanece todavía en observación acá en este gabinete médico de la terminal de buses, y es constante, indican ellos, así que seguramente se va ya a hacer también el seguimiento a través de cámaras para conocer quién es la persona que abordó estos buses y que, bueno, ofrecieron bebidas para que estas personas pierdan la conciencia y hayan sido despojados de todas sus pertenencias. O sea, que me llama la atención, Tati, que esto es constante, ¿no? Reciben uno o dos casos de personas que han ingerido algún elemento que, bueno, los ha descontrolado y han sido abusados. Les han robado sus pertenencias. Moraleja, no reciba nada, nada. Por más buen tipo, buena tipa que parezca el que está al lado de usted, ¿ah? Porque no es el primer caso y lo constatamos. Esperemos que se recuperen estos pasajeros que se quedaron sin pertenencias. Gracias, Tati. Ahora sí.